Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo algo que me han pedido muchísimo, que es una agenda. Me lo pidieron mucho el año pasado, pero es que realmente yo tengo que confesar algo. Soy totalmente anti agenda. No me gusta usarla, se me parecen preciosísimas, me encanta ver vídeos de ellas, me encanta verlas, pero no tengo ninguna. Porque soy totalmente extrañísima, lo sé, soy una scrapera totalmente rara, pero no uso agendas. En tal caso, libritos de notas y cositas así. No soy mucho de escribir lo que voy a hacer o lo que hago. Suelo hacerlo en el móvil y tenerlo todo allí o simplemente de memoria. Tengo buena memoria para ese tipo de cosas, así que las agendas tampoco es que me llenen mucho. Por eso no había hecho ninguna, pero este año me prometí hacer una, ya que me lo han pedido tanto, y además utilizarla. Así que he hecho una agenda muy yo, es decir, muy a mi estilo. Ya verán y les iré explicando, porque va a ser muy sencilla, va a ser bastante, no muy elaborada, va a ser una manera fácil de tener una agenda y poder escribir cositas en ella. Vamos a utilizar unos papeles preciosos, no, preciosísimos, que son de la colección de Amelie, se llaman Fridita y son preciosos, estoy enamorada de ellos, se los enseñé en mi Instagram, en los e-stories cuando los compré, les mostré todos los papeles de Amelie que compré, solo compré esta colección, compré cuatro papeles de esta colección de Fridita, sino que también compré una de unicornio y bueno, esta que está aquí es preciosa, preciosa, tiene unas bellezas de papeles, si no la conocían la recomiendo porque me gustan mucho, además la calidad de sus papeles son impresionantes. Voy a utilizar solo tres hojitas de la colección, bueno, cuatro en realidad porque una ya la tengo recortada, cuatro hojitas que van a ser una de los mensajes, la de la muñequita Fridita y dos básicas, porque ya verán que va a ser una agenda bastante linda y sencilla. Bueno, lo primero que tienen que tener es un cartón, yo lo corté a 24 por 18,5. Yo tengo una encuadernadora que se llama la Sutter, realmente pueden mandar a encuadernarlo en una librería si no tienen encuadernadora, no es ningún tipo de problema. Y yo lo que hice fue simplemente abrir agujerito. Este es un álbum que ya yo había comprado prehecho, es simplemente dos tapas de cartón con hojitas de cartulina en su interior, no tienen nada más. Luego las contraportadas tienen algún sobrecito y demás, y ya viene como con el cierre. Pero realmente, como ven, es muy básica, no es necesario ni siquiera comprarla. Pueden hacerlo ustedes en su casa, yo la tenía porque quería alterarla, pero ustedes, si no la tienen, perfectamente cortan dos trocitos de cartón, 24 por 18,5 y le abren los agujeritos. Luego necesitamos unos alambritos, esto es para encuadernar. Yo los he comprado de El Mayor, que es un cuarto. Son los más grandecillos o uno de los más grandecitos que hay. Y en color cobre, que es el que venía en esta carpetita prediseñada. Luego, para la portada va a ser muy sencilla porque las agendas tienen que resistir muchísimo golpes, roces y demás. Entonces nosotros tenemos que hacer o intentar agregar poquitas cosas y que todo esté bastante bien pegado, muy bien adherido para que las puntitas de los papeles no se nos sobresalten. Yo, como mi agenda tampoco es que la use tanto, bueno, me comprometo a usarla, voy a colocar un poquito en 3D a las Friditas, ya me verán. Voy a colocar dos trocitos de cartulina en la misma, en la altura, pues donde ustedes quieran. Yo voy a agregar estos dos y luego voy a agregar la Fridita. La Fridita es, bueno, Frida, lo que pasa es que le digo Fridita porque la colección se llama Fridita. Es una recortable muy grande y me encantó para la portada, la vi ideal. Además ella me encanta, sus mensajes, me encantó esa película, preciosísima. Además la historia de Frida es impresionantemente bella e inspiradora. ¿Qué voy a hacer? En una goma eva o un foamy voy a recortar, a traspasar lo que es la forma de mi Fridita y la voy a pegar, pero lo voy a pegar muy muy bien. Por eso hago la forma con boli antes, para que me quede perfectamente el foamy en toda la superficie, para que sea uniforme. Y luego pegándolo bastante bien a la cartulina y luego con silicona caliente para que no se me despegue y no tenga accidentes con mi agendita.
Voy a colocar esta palabrita en madera para que sea un sensacional 2018. Y esto es lo que le estaba comentando, es lo único que esta libretita alterada, pues, o esta agenda alterada tiene, que son como una especie de sobrecitos, pero eso no tiene ninguna historia, simplemente un trocito de cartulina cortado así a lo diagonal y hacemos un sobre. Lo voy a decorar un poquito, la voy a decorar y les voy a colocar en este bolsillo, como es un bolsillo que tiene bastante capacidad, voy a agregar una libretita, la cual voy a decorar. Esta libretita la he comprado ya así hecha, es una libretita de notas que viene como con separaciones, la he comprado así ya, así que voy a decorar la portada. Le voy a escribir con un poquito de lettering, allí voy a colocar las compras y todo lo demás. Les voy a explicar un poquito por qué yo no uso agendas o cómo va a ser mi agenda. Cómo va a ser esta agenda que va a ser particularidad a las distintas agendas. Yo voy a hacerla de los 12 meses porque todos los meses hacemos cosas, pero va a ser desplegable de una manera muy sencillita. Yo soy más de escribir que de apuntar cosas específicas en los días. Por ejemplo, cosas pendientes, compras, gastos, cosas más como escribir en una libretita de notas que en una agenda por día. Entonces por eso me hice, bueno, aquí estoy haciendo un poquito de lettering con el boli Jelly Roll. Este es un boli que se los recomiendo, es muy bueno, se llama Jelly Roll. Hay de varios colores, pero el blanco yo creo que es uno de los boli blancos que mejor escriben. Y es ideal, su puntita es así muy facilita de usar. Y aquí coloco compras pendientes, así con un poquito de lettering. Y queda muy muy lindo con el cartelito. Estos cartelitos son de la misma colección de Amelie, de Fridita. Vienen en una hojita aparte, muchos recortables para recortar. Yo los he recortado todos. Como ven, es de la misma colección y trae los mismos papelitos. Y he cortado este montón de recortables para ir decorando así toda la agenda, porque esto sí que me hace mucha ilusión de las agendas, irlas decorando, ponerles clip y ponerles así recortables, tap y ese tipo de cosas, bolsillitos, eso sí me gusta. Y luego la otra particularidad que tiene esta agendita, no sé cómo llamarla, es como una especie de agenda para alterar, tiene este sobrecito de aquí. El sobre lo sabemos hacer perfectamente, se les ha enseñado a hacer en todos los álbumes que hacemos siempre, con el cierre también así. Si no, pueden hacer un bolsillo o muchos bolsillos en el interior, que también viene muy bien como este de aquí, muchos bolsillos, uno encima de otro. Este tipo de agendas lo pueden hacer también con tela, quedaría muy bien, en vez de los bolsillos de papel, con tela, con, por ejemplo, con cuero, con símil cuero, o con este tipo de materiales así más gorditos, tela más gordita, quedaría muy bien. Yo la mía la quiero solo de papel, en esta sí que no voy a agregar tela. Y ahora voy a recortar un precioso mensaje que me encanta de Frida, que se llama "Pies para qué los quiero si tengo alas para volar". Me parece súper inspirador y ideal para poner en la portada de mi agenda, para que cuando yo la abra de primera sea lo primero que vea. Quiero volar, entonces eso me parece un mensaje ideal para la portada. Bueno, mi agenda va a tener 12 meses y en la primera parte voy a colocar los 12 meses con un calendario con los 30 o 28 o 31 días del mes, pero luego voy a hacer unas especies de listas. En enero voy a colocar muchas rayitas para cada día y luego los pendientes y varias hojas en blanco, porque para mí, yo sí, es verdad que libretitas o blogs sí que utilizo. Yo quiero que sea muy práctica y que no tenga que estar llenando tanto o perder tanto tiempo en llenar la agenda. Esto es lo que le estaban hablando, los he diseñado yo, los he hecho en el ordenador. Si quieren que se las comparta, solo tienen que escribirme o mandarme un correo y yo se las haré llegar. Se las mandaré por correo o también por Facebook en Bellas y Creativas. Si quieren, son dos archivos de Word, muy sencillo, y lo he hecho así a lo largo porque mi agenda es un poquito más grande. Saben que a mí me gustan las cosas grandes, es decir, los álbumes grandes, las agendas grandes. Entonces mi agenda es un poquito más grande, así que tuve que hacerlo a lo largo.
Me gusta tener espacio para escribir, que yo pueda escribir. Esto es muy personal. Hay gente que le gusta de bolsillo, hay gente que le gusta grande. Eso es muy, muy personal. Y lo que haré será cortarlo, el sobrante. Yo voy a ir marcando, como tengo que cortar tantas de todos los meses, pues voy a ir marcando con un boli así todo mi plegadera, que la tengo toda llena de rayones que voy midiendo, y la voy a ir cortando de acuerdo al tamaño de mi agenda. Esto es lo primero que va a haber en cada mes. Va a ir primero mis 31 días, es decir, así en cuadrito, el típico calendario, y luego va a ir esta hoja, porque yo, más que escribir en cuadritos pequeños, me gusta escribir bastante. Entonces he puesto esas rayitas para que cada día, si tengo algo que hacer, pues tener así: este día tal cosa, este día tal cosa. Y luego voy a colocar una hoja con cuatro cuadritos, que esos cuatro cuadritos van a ir de las cosas que yo más utilizo o de las cosas que para mí son más imprescindibles. Ustedes pueden colocar en esos cuadritos lo que ustedes quieran. Por ejemplo, en los planners, que están muy de moda ahora, yo no soy para nada de planner, podrían hacerlo ustedes a mano perfectamente. A mí es que no me gusta perder tiempo en hacer ese tipo de cosas. Yo prefiero hacer el printable, imprimirlo y ya empezar a llenar. Y entonces me parece una idea ideal este tipo de agendas, y sería lo único que yo podría utilizar. Vamos a ver si es verdad, porque ya va pasando enero, la hice en diciembre y ya va pasando enero y todavía no la he abierto. No sé por qué, si tienen alguna recomendación o algún tip, no sé, algo que decirme, pero es que la verdad que no soy para nada de este tipo de agenda. Voy a hacer dos carpetitas con este tipo de material, que es como una especie de plástico, y lo podemos hacer con la fuse, que es la maquinita que lo que hace es hacer un cosido entre los dos plásticos. Lo que hace es quemar los dos plásticos y adherirlos. O también las podemos comprar ya hechas. Estas ya venían realizadas, ya estaban hechas. Yo no las he hecho, estaban ya así. Y lo que he hecho sí es hacer unos tags para introducir. Me encanta este tipo de cosas porque yo podría agregar una foto, por ejemplo, que me guste de algo, que me guste mucho, algún tag. Me sirve como bolsillo para guardar cosas y demás. Bueno, vamos a empezar a armar la agenda. Como ven, es muy, muy sencilla. Y la manera ideal de empezar a encuadernar es colocar el tope por dentro de la última hoja, de la última o de la contraportada posterior, de esta manera. Me tiene que quedar el espiral, el cierre, me tiene que quedar por dentro. Siguiente, la portada, que la voy a colocar hacia atrás. Me está aquí jugando una mala pasada y no quiere entrar. Pero cuando ya entra, lo que hago en B es darle totalmente la vuelta, y de esta manera ya puedo empezar a colocar las hojas desde el principio hasta el final. Esta va a ser mi primera hoja, entonces esta primero. Y así voy a ir agregando todas las hojas que yo quiero. Aquí están lo que yo les estaba hablando. El calendario lo he hecho yo, lo he impreso y luego le he colocado un poquito de roto con color así muy pastelito y demás. ¿Qué va a llevar primero mi agenda? Primero una cartulina craft, que ahí es donde voy a colocar el nombre del mes o va a ser la portada. De siguiente va a ir el calendario, que va a ser el calendario típico de cuadrito de los 31 días o los 30 días o los 28 días. Después va a ir mi lista que he creado yo con cada día del mes, con una raya larga y con un espacio bastante amplio para yo colocarle notas. Y después voy a colocar estos cuatro cuadritos que tienen pendientes, tareas, compras y gastos. Estos cuatro ítems para mí sí que son necesarios y yo creo que sí me pueden servir para organizar. Y luego voy a agregar varias cartulinas porque yo soy muy amante de las cartulinas. No me gusta tanto el papel tan delgadito, el folio, entonces yo quiero agregar cartulinas. Por eso va a ser un poquito más gordita, pero a mí me gusta así. Primero el calendario de los cuatro, de los cuadritos. Siguiente, mi mes con las rayitas, bastante largo, un espacio. Y de tercero, mis pendientes, tareas, compras y gastos.
en un cuadro grande, así que en donde yo ponga todos los gastos que hice ese mes, todos los pendientes y demás. Y después varias hojas en blanco de cartulina. En algunos meses coloqué una sola, por ejemplo, en otros meses coloqué varias. Yo en noviembre no suele ser un mes muy movido para mí, así que por ejemplo en mayo, que son los meses de comuniones, sí que agregué 6 cartulinas blancas para tener más espacio para hacer todo lo que es las mesas y demás. Yo sí es verdad que hay varios meses en el año en los que sí necesito como una libretita o alguna cosa para organizarme, porque sí que apunto mucho cuando hago muchas mesas, meses en los que yo decido hacer varias mesas o meses en los que yo decido hacer una boda, y ese tipo de cosas sí que me implican un espacio para escribir. Por eso dije, bueno, la voy a hacer y la utilizaré para esto. Como ven, mi agenda es bastante sencilla, no tiene nada que ver con los planners ni con todo ese tipo de. Es más que todo una libretita de organización del mes, más que una agenda. Y yo la quiero así, esa es mi manera muy personal de una agenda. Yo sé que hay mucha gente, porque conozco mucha gente que tampoco es mucho de agenda, les encanta, tienen un montón, pero luego no las utilizan. Y yo sí es verdad que soy muy ahorrativa, entonces yo veo absurdo comprarme una agenda, otra agenda, otra agenda, para luego no utilizarla o llenar el primer mes y luego cansarme y no utilizarla. Entonces yo sí hago algo, es para utilizarlo. Por eso intenté hacer esto, para ver si lo utilizo y si la hago, así que me voy a prometer a mí misma utilizarla. Y les voy a mostrar estos sellitos de Micaela Ferrero, que saben que estoy en el equipo de diseño de su marca y me encantaron. Me mandó estos sellitos que se llaman Agendando y vienen espectacular para hacer esta agenda. ¿Por qué? Porque en el cuadrito, en el típico cuadrito de cada mes, como las letritas son tan pequeñitas, tiene un montón de palabras. Cocinar, bueno, tiene un montón, un montón. Y me encantó porque se ve bonito y luego es muy para organizarte, ¿no? También tiene algunos letreritos con dibujitos y entonces pues me parece muy lindo. Se los recomiendo, la verdad que sus sellos me están encantando. No es porque me los haya mandado, sino porque es la verdad. Son de muy buena calidad y las palabras son bastante útiles. He intentado incluso hacer proyectos sin ellos y tengo la tentación de utilizarlos. Por eso me verán usando muchísimo todos sus sellos. Voy a intentar decorar la agendita así, muy sencillita, porque el propósito de la agenda es que cada mes que vayamos escribiendo cositas, en nuestro mes vayamos decorando. Vamos guardando en esos bolsillitos diferentes stickers, diferentes pegatinas, diferentes printables. Y poquito a poco, a medida que vayamos escribiendo, que vayamos haciendo cosas, irla decorando. Yo en la primera hoja he puesto una cartulina extra para colocar un calendario de todo el año, para ver como que la visión de todos los meses. Y he cortado esto de una agendita pequeñita que me regalaron en una visita y nada, para no complicarme la vida y tampoco imprimir una de un año entero. Y yo creo que con eso es así más que suficiente. Yo tampoco utilizo mucho, mucho esta parte. Y voy a ir haciendo poquito a poco los meses y agrego bolsillos, tab y esto de los clips me parece súper ideal para este tipo de proyecto. Es un clip básico, puede ser de metal, de colorines y le agrego un recortable. Hago bolsillitos, le coloco los mismos recortables, coloco muchos tabs porque todas estas agendas lo bonito es tenerlas así, todas decoradas, cookie y súper lindas. Termino de agregar algunos mensajitos y lo que sí me gustaría agregarle al final son estos separadores. Los he comprado en un bazar chino, menos de 1 euro, un montonazo. Y lo que haré será agregar en cada mes en la portada de manera descendente para que yo los vea todos. Voy a irlos agregando para ir más o menos ubicándome en cada mes. Voy a hacer o agregarle un separador, que es una simple cinta con una borlita en la esquinita, para tapar como la unión. Coloco esta tira de rosas que es preciosa y agrego muy bien el pegamento y lo esparzo bastante bien con el pincel para que no se me despegue. Y ahora me encanta esta parte, agregar un montón de cintas de colores, encaje, borla, de todo, hasta tela le voy a agregar.
muy así divertido de los colores de la agenda. Me gusta que la agenda sea así de muchos colores porque me llena de alegría. Y que Fridita sea Frida, que es muy inspiradora y muy adecuado para este tipo de proyecto. Además que tenga todas esas flores en la cabeza, es como que me da juego a poner todos los colores así en tonos pastel y me gusta muchísimo. Me ha gustado mucho el resultado final y me he llevado la agenda varias veces a alguna reunión de alguna mesa y demás, y debo decir que he llenado algunas hojas. Así que la he dejado un poco al lado, pero bueno, ahí voy. A ver si me dan tips y me pueden dar recomendaciones. Más o menos les voy a mostrar cómo terminó, cómo quedó todo. Yo aquí le he puesto el sellito en el bolsillito, pero yo creo que lo voy a dejar en casa, porque si la voy a llenar con estos sellitos, seguramente será cuando haga el plan del mes y me sienta en casa, pero también podría llevármelo si voy de viaje o cualquier cosa. Me sobraron un montón de recortables, lo voy a poner en el bolsillito del frente para que una vez que ya la vaya llenando, me vaya animando a seguir decorando. La primera hoja con mi calendario de todo el año y ya empezaría enero. Ven, como ven, la primera era una hoja craft. Febrero, he colocado mucho lettering, he querido colocar lettering en las portadas y luego viene mi hojita, mi siguiente hoja y varias cartulinas. Mi separador para ubicarme en el mes que estoy. Y bueno, así va quedando, como ven los separadores perfectamente me utilizan. Aquí todavía me queda pendiente colocar la palabra abril, después mayo y así. Varios meses no tienen todavía el nombre, pero ya me encargaré yo de cuando llegue ese mes escribirlo con lettering o hacer alguna técnica nueva, colocar acuarelas, bueno, ya veré. Ven, como mayo tiene un montón de hojas blancas porque es un mes en el que sí que escribo muchísimo. Julio, también escribí julio con lettering, este sí que lo hice con un rotulador de Tombow y estos sí los hice, estos lettering sí que los hice con ese tips que les di de utilizar dos tipos de rotuladores para hacer un lettering más fácil. Este también lo hice con los Tombow de manera así corrida y este sí que también utilicé la técnica que les expliqué en el vídeo de la semana pasada. Y ya vamos a terminar noviembre y diciembre. En diciembre puse happy porque es un mes muy feliz para mí, a mí me gusta diciembre. Ahí se, entiendo que hay gente que no le guste, pero a mí me gusta. Y ya como último tengo aquí la otra y mi libretita. Mi libretita, que sé que esta sí que la voy a utilizar mucho porque me gusta y me parece muy práctica. Y he puesto esta de compras porque cuando vaya al súper, por ejemplo, o vaya a una tienda de chuches y demás, allí voy a apuntar todo lo que tengo pendiente de comprar. Y de esa manera no tengo que llevarme toda la agenda, sino que me puedo llevar la libretita. Y si quiero llevarme toda la libretita, también la tengo a mano. Esta es mi manera de organizarme. Si no es la tuya, la entiendo completamente porque cada quien tiene su manera de organizarse. Lo bueno de este tipo de proyectos es que ustedes mismos pueden crear la agenda que ustedes quieran. Con este tipo de proyectos, cada quien puede agregar más hojas, menos hojas, más cuadros, menos cuadros, más printables o menos, de los que necesite. Es cuestión de que seamos únicos y que cada quien haga lo que sea para cada quien. Esto es lo mío. Y ahora mismo están muy de moda los planners. Sonia Avilar, que es una chica que me encanta y que está ahora mismo haciendo un montón de proyectos de planner. Si no han visto y les gusta, les recomiendo que los vean porque sí que los hace muy bien y los explica súper bien. Les mando un beso y no olviden escribirme en la parte de abajo si tienen algún consejo para mí, para esta loca scrapera que no utiliza las agendas, y si tienen algún tip de organización o demás, y coméntenme si ustedes también son de agendas o no, o son como yo, que las compra y luego las deja por ahí y no las utiliza. Coméntenme abajo, recuerden que tengo página de Instagram que se llamaba Bellas y Creativas, página de Facebook que se llama Bellas y Creativas, y aquí si les gusta poner manita arriba y suscribirse a mi canal. Les dejo un beso muy grande, un abrazo inmenso y nos vemos la semana que viene. Adiós.